para tú estar ahí. Eso es así, gran parte del dinero se la di a mis papás para saldar los 1000 préstamos que ellos habían hecho para pagar mis promociones, Correcto. el lanzamiento de mi disco, como lo dije en la competencia, sí lo hice. Y la otra parte, pues estoy planificando mudarme a Miami en un futuro y estoy como que haciendo mis ahorritos para poder independizarme. Y así que estoy Muy viviendo bien. con lo que gano de los shows y Normal, como tranquilizándome, que ¿no? son. Sí, eso está igualadito y para las vacas flacas, cuando vengan las vacas flacas. Exacto, que vienen sin Sí. anunciarse. No sé, No. están mariconfundidos con ella. No Ese es me el que ella digas. va a dejarnos aquí como parte de los artistas que vienen aquí y para la subasta nos No donan me algo. acuerdes porque me da sentimiento, porque este fue el peluche que me acompañó durante toda la Ay competencia. Dios, ¿cómo se llama ese chico? Ese es Poppy. Poppy. Sí, y yo durante toda la competencia, como es la primera vez que yo me iba de mi casa a vivir sola, como que necesitaba como. Poppy fue el Sí, él era como refugio. él. Mi abuelita me lo regaló. Me dijo, cada vez que te sientas triste, tú abrázalo. Es como si te estuviera abrazando yo, como si te estuviera abrazando tus papás. Y créeme que durmió conmigo todas las noches y aguantó llanto y risas. Así que me cuesta regalarlo, pero Pero pues sabes todos que son a lo buenos mejor tú momentos. emocionalmente y espiritualmente te desprendes de Poppy y llega un Poppy de carne y hueso Ay, tuyo, mi amor, ojalá. y un bello. Que en vez de tú abrazarlo a él te abraza a ti y llene ese vacío. Eso ve. Eso es, dice. Así que vamos a rezar porque llegue Poppy. En todo Estados Unidos, Puerto Rico y en algunos lugares de Venezuela, de México. Sí, claro que sí. No, definitivamente que tengo un público amplio y por eso es que ahora el propósito de mi visita, además de saludarlos y de contarles de toda esta experiencia maravillosa que estoy viviendo en mi vida, es presentarles mi nueva producción que se llama Mi Sueño y sale el 9 de febrero, o sea que ya el martes está a la venta. Febrero, febrero viene premiado para ti porque tienes dos grandes presentaciones con dos tremendos artistas. Compártelo con el público. ¿Vas a estar con Bisbal? Ah, claro. El Con la 13. señora Furtado. Perdón, el 13. Me quedé como que loading, espérate. Lo que pasó ya de Fonsi la semana Ya eso pasó. pasada. Ya estuviste con Fonsi, Que de ya verdad que grabaste con fue tremenda, Cristian. tremenda experiencia el cantar con Fonsi en su concierto. Pero voy a estar el 13 de febrero en Orlando abriéndole el concierto a David Bisbal. Así que estoy súper ilusionada. ¿Y cuándo es la fecha lo Rico. de? Lo de Nelly Casi para Furtado finales. es el 13. Casi para No, finales finales de de febrero. febrero. Finales de febrero le voy a estar abriendo el concierto a Nelly, así que súper Diga. ilusionada con todos los proyectos.